nos encontramos aquí con Willy, compañero, ¿preparado para las misiones del modo traficante de armas? ¡Claro que sí! ¡Somos traficantes independientes! Efectivamente, mira, voy a entrar con miembros de la organización cercanos y vamos a ver cuál sería la siguiente misión, porque supuestamente ya la tenemos disponible y ya sabéis que este vídeo lo estamos grabando a continuación del anterior que visteis de GTA, así que bueno, espero que os haya gustado también el anterior y atentos porque tenemos la misión de cazando topos, Willy. ¿Topos? ¿Y eso? Sí, ahí estamos, perfecto. Y vamos a ver de qué se trata. La verdad tengo curiosidad porque parece que hay un coche con una especie de metralleta en lo alto. Y esto no lo he probado todavía. Vale, Willy se está uniendo, así que de momento lo vamos a dejar todo en normal. Pistola, tirador, bueno pues... Hay que comprar blindaje. Sí, vamos a comprar blindaje, fusil avanzado, me gustaría este. Fusil de asalto MK2, llena todo al máximo. Y blindaje super pesado también, perfecto. Confirma ajustes. Y técnicamente, vale, tú y yo solos. ¿Estás listo, Willy? Le doy. No estoy, dale. Vamos, pues directitos hacia la misión del día de hoy. Oh, ¿qué nos deparará el destino, Willy? No lo sé, cazando topos, ¿qué te dice a ti el nombre? Pues lo de... ¿Tú sabías un juego que había de Bandai sí. Que era mata topos de caza topos de Bandai? No, ¿cómo era? No sé. Guacamole de Bandai, guaca, mole. Sí, ¿verdad? Así era el anuncio. Bueno, Willy, ¿estás viendo el coche? Lo estoy viendo. Aquí hay dos. ¿Hay dos coches? Vale. Acabo de pillar este. Tú coge. Bueno. Vamos a cazar topos. Oh, espera. Mi es verde. ¡Oh! Vale. Cuidado. ¡Oh! Tenemos metralletas. Atento que se pueden cambiar. ¡Lol! ¡Mira que tiro cosas por el culo! ¡Mira! ¿Cómo que me das? Me acabo de cagar. Vale. ¡Ostras! ¡Qué chulada, tío! Vale, con el cuadrado vas cambiando a ametralladora. ¡Yo! Oye, qué chulo, de verdad, te lo digo. Ostras, a ver, tío. Vamos a hacer la misión, ¿no? Digo yo. Sí, tenemos que destruir los inhibidores de señal. No sé si este coche se podrá comprar, te lo digo en serio. Observa. Uf, ¿qué tengo yo ahora mismo? Ametralladora, misiles. Observa, tenemos que destruir los inhibidores de señal. Que imagino que serán convoys o algo así. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Has visto eso? Lo peta. Vale, te espero si quieres y vamos juntos. Te estoy esperando, Willy. Estoy llegando que me he quedado atrapado en un camión hormigonera. Vale. Oye, muy guay los coches y además están como blindados, da la sensación. No, de hecho, claro, te he disparado y no has explotado. Exacto, el mío es verde, ¿el tuyo? El mío de cebra. De cebreta. Willy, que te veo las intenciones. Vamos a ir tranquilitos a hacer la misión, ¿sabes? Haciendo bien las cosas. Las cosas bien hechas, bien parecen, decía mi madre. Vale, somos como Brian y Toretto. Efectivamente. O como Will Smith y su compañero en Bad Boys. Es que no sé quién era el compañero. Vale, por aquí a la izquierda. Está aquí a la izquierda. Pues tranquilamente, vamos a la izquierda. Me voy al agua. Estoy en el agua, Vegeta. ¿En serio, Willy? Sube, compañero. ¡Oh, que no! He salido. Madre del amor hermoso. Oye, ¿es acuático el vehículo o cómo? No sé, no he llegado a meterme entero, la verdad. Vale, mejor no comprobarlo por si las moscas. Vale, por aquí a la izquierda estoy viendo. Es un convoy, Willy, es un convoy. Perito. Ahí lo llevas. Venga, esta es su casa. Uf, chaval. Destruido. Ah, no, que sigue ahí detrás. Vale, tranquilo, que tengo un mortero posterior. ¡Wow! La que le acabo de liar, Willy. Ulo, esto ha quedado súper pro eso, ¿eh? Sí. Oye, este coche me lo tengo que comprar, que esto es la leche. A lo mejor cuando te lo compres no tiene tantas mejoras, pero tendrás que mejorarlo. Vale, muy buena. Destruido, y aquí a la izquierda. Bueno, pues da igual, pero se supone que con el centro de investigación se puede mejorar, ¿no? Supuestamente. No lo sé, no soy experto. Ni yo tampoco, por eso hay que investigarlo. Vale, aquí... ¡Uy! Por aquí atrás, ¿por dónde voy yo? ¿Me sigues? Sí, te voy a intentar seguir ahora mismo. Porque me he metido en una especie de urbanización muy extraña. Vale, voy para allá. Tú. ¿Sabéis a qué se parece esto? Al coche fantástico. Sí, bueno, el coche fantástico ya está en GTA, de hecho. Sí, pero, o sea, en plan más fantástico todavía. Que es así como... Esto es el coche mega militar. O un estilo Fast and Furious. ¿Sabes lo que te digo? Como en la película. Sí, exacto, que sacan un Ferrari, lo turnean y le ponen bazooka, ¿sabes? Exacto. Eso es lo que mola. Anda que no molaría tener uno de esos con bazooka. O uno de esos sin más. Vale, te sigo, Willy. Quieres hacer un atasco y dices, uy, este me molesta. Hombre, igual matar gente ya se va de madre. No mueren, en Fast and Furious nunca muere nadie. Ah, es verdad. Bueno, si mueren, tío. Tú no viste en la última... Bueno, no vamos a hacer spoiler. Pero en la última película yo sé de uno que casca. ¡Una que casca! Vale, te sigo.
¿Me sigues? Hombre, no creo que no haya nadie que no haya visto Fast and Furious la nueva, ¿eh? Pues sí, mucha gente, hombre. ¿Sabes? Porque están esperando a que salga en Videoclub. Yo es que ya me queda Videoclub, ¿sí? Bueno, y es una pena porque a mí me encantaba ir al Videoclub y coger películas, alquilar películas. Vale, Willy, aten... Uy, que esto no es un... ¿Qué es esto? Están esperándonos aquí escondiditos, ¿eh? Vale, esto no se puede destruir. Ostras, Willy, muy buena. Yo pensaba que se podía destruir lo azul, digo, lo voy a hacer espectacular. ¡Se mueve! Lo veo, espérate. Ahí estamos, ya no se mueve. ¡Uy! Pero ¿y este tío que me está disparando? Hombre, muchas gracias, Willy, hijo mío. Ahí estamos. Vale, pues igual me lo has dejado un poquito tocado el coche. ¡Voy! ¡Para el visor aquí! Ah, vale, que sigue, ¿no? Sigue. Aquí, dale. Punto de entrega. Bueno, vamos directos al punto de entrega, ya ves tú qué problema. Si somos auténticos cracks de la conducción y de las explosiones. Oye, ponlo en primera persona, ya verás. Será lo que menos se ve todo, ¿no? Sí, no se ve nada. Para que lo comprobases. Que se me va, niño, que se me va. Mi amor. Vale, voy para allá, Willy. Vale, punto de entrega. Vale, tengo que llegar yo. Ahí estamos, perfecto. Buscad el topo en la zona. Guay, ¿eh? Sí, tenemos que buscar el topo en la zona ahora. Ve a Elysian Island. 3 kilómetros, bueno. Oye, esta misión, vaya locura, ¿no? Lo que dura. Es larguita, como nos gusta a nosotros. Lo siento, Willy. Está bien. No pasa nada, somos amigos. Nos cruzaremos en la victoria. Vale, sigo avanzando. Tranquilo, Lemon. ¿Cuál es la misión que más te ha gustado hasta el momento, de las que hemos hecho? Pues mira, de las que más me ha gustado ha sido una de las misiones, bueno, la anterior que hicimos, en el vídeo anterior tuyo, de la misión de suministros. Me encantó esa del yate, la verdad. Hola, el yate estaba muy guay. A mí de digo, pero... también. La del tanque. Digo de las misiones normales. Es decir, de estas misiones que son más tochas. La del barco, tener que bucear. Oh, esa estaba muy guapa, sí, verdad. Yo me quedaría... ¡Hola! ¿Qué camiones aquí medio destruidos, en medio de la autopista? Yo no he sido. No, ni yo tampoco, si estoy avanzando por aquí. Vale, te espero si quieres y vamos juntos. Vale. Y podemos ir a una miniatura los dos juntos. Quédate aquí, en el puente, Willy. Vale, chaval. Somos como bad boys, en el puentecín, ti. ¡Fuuu! A ver si puedes coger esto, que se me ha caído antes. Willy, que al final me estallas el vehículo, lo estoy viendo. ¿Sabes? Estoy viendo que al final la liamos. Es que además, lo sospecho enormemente. Vale, te sigo tranquilamente. Pues ya te digo que a mí la que más me ha gustado, una de las que más me ha gustado sería la de bucear, que estaba muy chula, y la de coger, que creo que le hicimos en tu canal, el helicóptero con el tanque. El tanque con el helicóptero, perdón. Es la que he dicho yo, y me ha dicho que no, que era de suministros. Ah, vale, perdona, pensaba que decía la de suministro, otra. ¿Sabes? Creo que era esa, sí, pero creo que será de suministros, ¿eh? ¡Ostras! Hay una especie de muro aquí. Willy, 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Woo! Ostras, de los que más he gozado en este juego, ¿eh? Hasta el momento. Mira, aquí a la derecha no sé qué tenemos que hacer. ¡Oh, el helicóptero! En la zona el agente renegado. Ostras, me están disparando un montón de... ¡Oh! Willy, ¿qué me das? Cuidado, Vale, hay que buscar a un agente renegado en esto amarillo. Vale, pues... ¡Ostras, aquí! ¡Perfecto! ¡Disparo! ¿Pinta tiene un agente renegado? No tengo ni idea. Si lo dispara, igual es ese, ¿sabes? Ostras, me están poniendo fino, también te lo digo, Esto no está blindado, tío. Es decir, yo pensaba que estaba blindado. Cierra, es tuyo. Vale, misiles, mortero posterior... Vale, metralleta. Metralleta también. Vamos a ver. Se controla bastante bien la metralleta, Sí, por eso, me gusta. Vamos a jugar a un juego que se llama Si me disparáis, os destrozo la vida. Aquí a la izquierda tengo gente. Vale, me están disparando, pues le destrozo la vida. ¡Uy! Puedes disparar con la metralleta a los helicópteros, ¿eh? Willy, que se va, que hay un coche, ¿Qué dices? Se está yendo un coche. Lo hay. Pues vamos a por él, niño, vámonos. ¿Cómo escapa, de nosotros? Bueno, a ver, ¿cómo intenta escapar? Diría yo que es la palabra, ¿no? Tú. Oye, vaya locura de misión. Sí, muy guapa. Además, con persecución incluida. Bueno, con persecución constante. ¿Tú, me has disparado tú o me dispara este? No. Pues creo que me dispara este. Y evite tener nuestro coche, ¿no? Tienen nuestro coche, de hecho. Amarillito. Bueno, porque es un agente renegado. Ostras, Willy, le estoy metiendo. Lo tengo, vale, este... Le está bajando la salud, Vale, lo giro. Está girado, Willy, lo tenemos girado. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh!
Cuidado que me das a mí. Media vuelta. Que nos dispara el otro. Buenísima, Willy. Vamos. Buenísima. Reventado. Vámonos, vámonos, rápido. Dios, chaval. Vale, lleva la trampa armada al punto de entrega. Vámonos. El Tampa, la trampa. Para mí es una trampa, Willy. Todo tiene pinta de trampa. Oye, muy chula, muy, muy chula. Muy bueno, chula. No cantemos victoria porque a lo mejor esto no ha acabado todavía. Vamos, que se va a acabar. Vale. Tengo que ir junto a Willy como si fuese Fast and Furious. Vamos a ir juntos. Vamos juntos. Tú. Ahí estamos. Bad Boys. Vamos. Pensaba que iba a seguir la canción, Willy. Vale, atento. Mortero posterior. Uy, si no hay nadie. Vale, pensaba que venían detrás. Me encanta la metralleta esta, Le da un toque, Ostras, y claro, que... Este. ¡Vamos! A su casa. Sí que ha pillado, la verdad, Vale, ¿otro detrás más? Sí, y detrás hemos otro. Venga. Yo he fallado a ese. Yo tiro toque. Ahí estamos. Alguno se come. No se los come, ¿no? Pues me sigue disparando. ¡A ese te lo comes! ¡Ojo, Vegeta, que mata! ¡Willy! No fastidio, Willy. Vale. Me han hecho la emboscada, Vegeta. Voy a por ti. ¿Subo otra vez? ¿Te consigo subir al coche? Vale. Es que te dejan vendido, es decir, me han sacado al lado donde estaba yo, pero bajado del coche. O sea, si me han matado dentro del coche, imagínate bajado. Cuidadito, yo intento destruir a este. Vamos, voy para ti. Sigue avanzando, vamos al punto que... Por el carril de la derecha, por la rampa de la derecha. Ya no nos quedan vidas, si mueres hemos muerto y hemos fracasado la misión. Exacto. Uy, vaya golpe más tonto me he dado. Espérate que igual pillo yo. ¡Wow! Como lo importante no es quedarte parados. O sea, yo creo que si no es, sabes, como les adelantamos, da igual, pero el problema es que te quedas parado y te pegan de tiros, te matan. Sí puede ser. Uf, chaval. Vale, Willy, estoy yendo, tranquilo. Es que de verdad me vicia lo de tirar misiles con el culo, Es como hacer caquita por las mañanas. ¡Voy para allá, Willy! Me he metido campo a través aquí por la izquierda, Vale, te la juego un poquito, ¿no? Venga, voy contigo. Que por aquí intuyo que no habrá coches. Vale. Buena intuición. Estoy llegando tranquilamente. Poquito a poquito. Suavecito. Ostras, tío. Oye, muy chulo. Luego cuando acabe esta misión quiero comprobar cuánto cuesta este coche, Porque igual tengo... Tampa. Igual tengo algún tipo de descuento, ¿no? Digo yo. No deberías. Vale. Voy a ir por la autopista, A mí no me achantan. Pues igual un poquito, sí. Vale. Te veo ahí al fondo. Entregado. Me intenta parar este. Venga, a su casa. Lo estoy gozando, Willy, te lo digo en serio. Vale, ya estoy a punto de llegar. No te preocupes. Ojo, me han parado la... El coche, no puedo moverme ni hacer nada. Claro, porque se supone que hasta que no llegue yo, ¿no? Imagino que es porque somos equipo. Lo somos. Ah, mira, déjame bajarme del coche, sí. Estoy a puntito de... Uy. Ah, vale, porque no te dan el coche, claro. Si no, te lo quedarías para siempre. Sería una chetada de la leche. ¡Está aquí Toretto! Sí, estoy llegando. Ya lo sé, Willy. No, ¿de verdad? ¿Toretto? ¿Cómo que Toretto? ¿Toretto? ¿Toretto? Bueno, aquí está Vegetto. ¡He llegado! ¿Y el coche? Aquí. Vale. ¿Estoy hablando con Toretto? Misión completada. No sé, te veo ahí como bailando. ¡Misión superada! ¡Oye! Otra para la saca. Y ahora quiero hablar con Toretto. Igual es mi hermano gemelo y no lo sabía yo hasta el momento. Vale, y quiero también comprobar cuánto cuesta este coche, porque lo veo cuanto menos curioso. Oye, otra. ¿Te dejas de tener este con todo? Vamos. Sí, me gusta, continuar, perfecto. Vamos a echar un vistazo. Oye, nos estaba mirando un chaval, ¿no? Teníamos un observador de nosotros. Bueno, estaba diciendo, a ver cómo se hace la misión. Muy bien, pues como la ha hecho Willy y Vegeta. Oye, no la hemos... También tengo una cosa. Mira que me extraña no haber pillado en lo que llevamos de tiempo jugando misiones de estas, haber muerto, ¿sabes? Es decir, dentro de lo malo, no somos tan mancos, No lo somos. Es que nosotros, si nos pones a... No pasa nada. Si nos pones a conducir y a disparar, es como nuestro día. Una prolongación de nuestro cuerpo, se suele decir. Sí, bueno, más o menos. Bueno, está cargando. La mejor defensa, armas... ¿qué es esto de GTA? Es la única propiedad del catálogo creada por soportar... Bueno, sí, nos están diciendo aquí cosas del búnker. A ver si carga la partida, chicos. Echamos un vistazo al vehículo. Y, Willy, si te parece bien, lo dejamos por hoy, aunque haya sido una misión más cortita. Pero creo que ha estado muy chula. Cortita nada, porque ha durado. Bueno, sí, pero hemos ido a un sitio, a otro, que otras veces...
Pues no duran casi 20 minutos, ¿sabes? Que si buceas, que si subes, que si llegas al punto, pero este coche era muy veloz y hemos llegado, entre comillas, de forma sencilla a los puntos, si te fijas. Sí, no. A ver, lo raro ha sido que hemos pillado relativamente rápido al que ha escapado, ¿eh? Porque yo no me había enterado, yo estaba ahí matando otro No, helicóptero. a mí justo me han enfilado enfrente de la cuesta donde se estaba yendo. No sé Ah, si es que mira. esa ha sido la misión o hemos tenido suerte en ese aspecto, pero bueno, el caso, misión cumplida. Uy, aquí veo tu coche y aquí está el mío. ¿Dónde está Toretto? Cómpralo desde el móvil. Estaba justo ahí delante, pero es el que solo estaba para la misión. Vale, punto de control. Bueno, en fin, lo del punto de control me da igual. Voy a echar un vistazo al... Oh, mira, Will, aquí tenemos un tío. Igual le tenemos que decir que somos independientes. Mira, está fumando. Antitabaco siempre. A ver, dale a comprar en los artículos estos de... Sí, ¿cuál es? Vale, transporte. Aquí está, sí, vale, estoy justo aquí. El vehículo este en concreto cuesta, atento, 1.585.000. A ver, tampa arma, ¿no? Dime. Tampa arma este. Sí, tampa armado. Lo que pasa que parece que las armas que lleva en lo alto no son las que hemos cogido nosotros. Igual a nuestra sí que es cierto que está modificado. Ah. Y de hecho creo que tengo oferta. ¿Tú? ¿Cuánto te cuesta a ti? Bueno. Pues no me... 2.100 y si hiciese las misiones 1.50. Ajá, exacto. A mí directamente ya me cuesta 1.50 solo. ¿Sabes? Pues... Porque... Sí. Esto ya es un ofertón de la leche. Bueno, pues chicos, ¿habéis visto cómo... Uy, este hombre ha muerto aquí, ¿no? Ah, que fumar puede matar. Creo que esto... Bueno, que la gente te diga si puedes mejorarlo investigando y tener, digamos, que las tres cosas. Pues sí. Pues nada, chicos, nos subimos al coche de policía y aquí vamos a dejar este episodio. El próximo día, si vemos que votáis muy positivamente, continuaremos jugando con las misiones estas de... del modo traficantes de armas. Disculpad si esta ha sido un pelín más cortita, pero oye, que hay veces que son más cortitas o lo que sea. Pero bueno, igualmente ha sido muy divertida para mi gusto y espero que lo hayáis pasado... ¡LOL! ¿Esto? Y espero que lo hayáis pasado genial. ¡No! ¡Que se ha ido! ¿Ha visto? ¿Willy, ha visto un caza y se ha ido? ¡Bueno! ¿Qué leches, tío? Espérate, lo tiramos abajo. Por si acaso, chicos, nos despedimos con un... Uy, ¿la has dado tú? Ostras, ¿por qué? ¿Este quién es? Yo qué sé. ¿Qué está pasando, Willy? ¡Nos vamos! Chicos, nos despedimos y nos vemos en el siguiente... Uy, que se sube al coche. En el siguiente, gameplay. He hecho un amigo, Willy. ¡Chao!